Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en el Malecón de Ensenada, Baja California. Y platíquenos un poco, primero, teniente, ¿quién es usted? Su nombre y su cargo. Claro que sí, muy buenas tardes. Soy el teniente músico Luis Alonso Cuevas Torres, director de la banda de música de la Segunda Región Militar con sede en Mexicali. Ok, platíquenos, la orquesta, la Ciudad Sinfónica, ¿verdad? Bueno, ya nos comentó de Mexicali, pero ¿quiénes la componen? Es una banda sinfónica de la Segunda Región Militar y está conformada por instrumentos de viento, metales y percusión. Ok, muy bien. ¿Cuántos integrantes son? Somos 35 integrantes. Me comentaba que están haciendo una gira a nivel regional. Platíquenos de dónde vienen y hacia dónde van. Claro que sí, estamos haciendo una gira de conciertos a nivel región, donde la Segunda Región Militar abarca el estado de Sonora, Baja California y Baja California Sur. Pues el día de ayer empezamos con Tijuana, hoy estamos aquí en Ensenada y seguimos bajando hacia Guerrero Negro y próximamente hacia La Paz. Ah, ok, muy bien. Y están filmando un video, están grabando un video. ¿Cuándo lo van a presentar y en dónde lo podemos ver? Claro que sí, este trabajo será transmitido el día 27 de febrero, ese día, el último domingo de mes, por las redes oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, y eso es un concierto virtual por parte de la banda de música de la Segunda Región Militar. Ok, los integrantes, ¿quiénes son? Platíquenos un poco de ellos. Los integrantes, en su mayoría, son jóvenes, egresados de las instituciones musicales, y son de diferentes lugares. Tenemos de aquí de Mexicali, de Ensenada, del estado de Oaxaca, también del estado de México, de Tlaxcala y Puebla. Muy bien, ¿cómo nace este proyecto de la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de la Defensa? Eso nace hace ya 5 años, con la idea de que cada región militar tenga, o cuente más bien con una banda de música para representar el lado artístico de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces es así como inicia este proyecto de las bandas de música regional. ¿Las canciones que tocan, de qué son? Las canciones, tratamos de abarcar todos los géneros y obviamente canciones representativas de cada lugar, como es en el caso de nosotros, que nuestra sede está en Mexicali, pues el Cachanilla. Muy bien, ¿algo más que quiera agregar? Pues están todos invitados a este concierto, así igualmente que sigan las páginas oficiales de la Secretaría de Defensa Nacional para que estén enterados de los eventos que se van en fechas futuras. Le agradezco mucho. Muy buena tarde.